recomiendo y estamos ahí compartiendo en este caso con la mejor cristalería de Cristalería San Carlos. En este caso, junto con Juan. ¿Cómo anda, Juan? Gracias por recibirnos. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. No, por favor, y gracias por recibirnos. Y no solo por recibirnos, digo, sino de la manera que nos recibís. Y es la mejor, es la mejor. Siempre está bueno recibirte con un rico cóctel y también con una linda y simpática cristalería. En lo cual no solamente es el cóctel, la presentación y también el buen cristal. El buen cristal, bueno, como estábamos viendo, esta es una copa Jockey. Es un estilo de reversión de la... Un millón de reversiones que tenemos de la Copa Martini, si es la más clásica, la más conocida de todas las películas que le ponen la aceituna. Esta es una Jockey, es un poco más chiquita, más simpática, diría claro. Yo. No tan angular, digamos. No tan angular, tiene esa nota así de casi ovalada que también hace que, por ejemplo, en este cóctel tenga clara para que la espuma también no quede desconfigurada, sería sin mal hablar. Queda muy bien presentada y la espuma y el líquido abajo hace la diferencia. Como lo hablamos en otras oportunidades, también agarrándolo del cuello. Siempre, siempre, siempre. Justamente por en eso, esta copa, justamente en esta copa, tiene esa delicadez de no llevar hielo. Todos los cócteles que van a ir acá no van a llevar hielo. Muy raras veces, por ahí algunas reversiones o algunos bartenders que están a otro level tienen para flashear y hacer hielos. A la medida de esto. Entonces vos, en esta copa, una sola roca de hielo que generalmente tienen forma en círculo, ¿no? No son cuadradas ni nada. Pero sí, generalmente sin hielo. Las recomendaciones son, claro, agarrarla del tallo, ¿sí? Para no calentar el cristal, justamente que no tiene hielo. Enfriado previamente a tirar el cóctel ahí. Entonces por ahí si vos lo agarrás ahí o algo, como te lo vas a terminar tomando caliente. O sea, recomendación es tirar rápido. Y uno habla de esta copa Jockey, ¿y para qué momento o qué ocasión sirve? En estas copas generalmente son cócteles que tienen mucha graduación alcohólica o poca, depende del bartender, ¿no? Pero sí, estas copas por ahí ven y dicen, no, me voy a pedir uno de esos, porque por ahí parece un juguito o algo así. Claro. No, totalmente todo lo contrario. Al no llevar hielo o algo, las destilaciones hacen que... El largo aliento, digamos. Exactamente. En este caso, este cóctel lleva gin, una infusión de hibiscus, la flor, con jengibre, por eso que tiene este color rojo, el hibiscus. Y tiene un poquito de clara. La clara no le da ni color ni sabor, sino que le da un estilo de cuerpo, ¿no? Como lo hace un poco más espeso, genera una espuma que también agarra un estilo te agarra un estilo para tomarlo y sentir una espumita ahí. Claro. Te imaginás que es un licor, claro. O algo, un cuerpo, o algo más pesado. Pero sí, siempre que se sienta el gin ahí arriba, o en este caso que tiene gin, pero también puede ser un pisco sour, que se sienta mucho el pisco, o un estilo de Manhattan, que se sienta mucho el whisky. Siempre se tiene que sentir el destilado, el alcohol. Exactamente. Y algo que vos hacías al comienzo de la nota, que no hay que pasar por alto en la preparación, sí. Es el hielo, digo. El hielo. Porque el hielo, digo, fijado. Antes de... A ver, uno ve el trago así sin hielo, pero el hielo claro, pasó no, para pero antes pasó, sí. Antes de preparar el cóctel, o sea, como te comentaba anteriormente, nosotros los bartenders dentro de una barra luchamos con los calores o algo. Porque nosotros laburamos en frío, así como la cocina labura en caliente, nosotros en frío, siempre tiene que estar fría la copa de donde preparemos. En este caso, justo más importante, porque este cóctel no lleva hielo. Sí, previamente, antes de empezar a hacer el cóctel, metimos mucho hielo para que se empiece a enfriar todo. Y una vez que tenemos el cóctel preparado, tiramos todo el hielo, todo el agua, queda la copa vacía y ahí sí, le echamos el cóctel. Eso hace que quede frío. Lo que vamos a echar es mano a la obra para probar esto. Juancito. No, por favor, disfrútalo. Gracias por estos minutos. No, gracias a vos, Max. Así que bueno, la invitación está hecha para que puedan saborear en su casa, en este caso, con la mejor cristalería y además en la mejor cristalería, como es la Cristalería San Carlos, estas copas Jockey. Digo, para cada momento, para cada ocasión y para lo que uno quiera tomar, bueno, la Cristalería San Carlos nos da ese momento y ese espacio, en este caso con estas copas para degustarlas, aquí, con nuestros amigos de Mio Resto, lo recomiendo.